tal amigos de Cars México? Los saluda Jorge Barajas y así se ven 2,5 millones de pesos estacionados. Pero cuando contemplamos que es el primer auto de Jaguar en ser 100% eléctrico, que acelera el 0 a 100 en menos de 5 segundos y que tiene casi 700 libras-pie de torque y puede hacer off-road, pues tiene mucho más sentido. Un vehículo con más de 50 premios acumulados en su corta vida. Así es que acompáñenme a ver de qué tanto es capaz. Extrañamente, y a pesar de ser un digno espécimen de Jaguar, su diseño no resulta impactante. Sin embargo, hay que observar con detenimiento algunos detalles. El I-Pace es un auto que a simple vista no delata su naturaleza eléctrica, pero como dicen, el diablo está en los detalles. En este modelo, Jaguar ha mezclado a todos sus felinos en su primer Sport Utility eléctrico. El frente toma el carácter de un sedán XF, con un perfil bajo conformado por delgados faros y una gran parrilla central de diseño discreto, pero que esconde una ligera curvatura hacia el interior del cofre. Sus faros Matrix de LED adaptativos son la mirada al acecho de un felino en la oscuridad. Los colmillos vienen siendo unas molduras que señalan unas entradas de aire 100% funcionales. En la línea del cofre apreciamos una marcada curva que, además de dar musculatura, aumenta la eficiencia aerodinámica. Aquí mismo descubrimos una enorme salida de aire y un ducto que viene directamente desde la parrilla frontal. En el costado, su silueta parece heredada del F-Pace. Su cintura es alta y sus caderas anchas. Cuenta con detalles en negro que lucen bien y son un simple adorno a la carrocería. Sus enormes rines de 20 pulgadas y su baja altura respecto al piso nos dejan claro su carácter deportivo. El techo remata en un elaborado alerón trasero funcional. La parte trasera es quizá lo más controvertido. La fina curva del medallón trasero se corta abruptamente en un ángulo recto, que forma una pared y es cara de la cajuela. En el trasero también encontramos rasgos de sus hermanos, en específico del sedán, el XE. La forma de las calaveras e incluso la disposición de sus elementos LED son similares. En la fascia trasera encontramos dos enormes salidas de aire que, extrañamente y contrario a lo visto en la delantera, son simuladas, solo son un elemento estético. En la parte baja, un enorme difusor de aire completa el imponente posterior. Pues bueno amigos, ya estamos al interior de este Jaguar I-Pace, el cual la verdad, desde que nos subimos, vemos un ambiente totalmente hacia el conductor. La verdad es que sí le da prioridad al conductor en todas las amenidades. Los materiales que podemos ver, obviamente, todo es piel, todo es aluminio, maderas. La verdad es que es un vehículo que sí te abraza con calidad en todo lo que puedes tocar. Y eso pues se siente en cualquier parte que podemos colocar la mano. De igual forma, todos los botones tienen el tacto necesario que nos da la calidad, obviamente, de un vehículo de esta magnitud en cuestiones de equipamiento y de muy buen armado. La verdad es que incluso todo lo que es la consola central, todos los paneles están excelentemente bien armados. En el equipamiento, pues la verdad es que, al igual que sus hermanos de Land Rover, el centro de infoentretenimiento es una pantalla bastante alargada que se ve bastante bien. Sin embargo, pues el sistema llega a ser un poquito lento. La verdad es que a veces, con las opciones que nosotros damos, con las instrucciones que deseamos obtener, la verdad es que a veces llega a ser un poco lento y el sistema llega a trabarse. Muy bueno que tenemos el sistema 360 de visión de cámaras, lo cual nos ayuda mucho pues a cuidar de nuestro vehículo, pero recordemos que este vehículo también es capaz de hacer off-road. Entonces podemos ver los obstáculos que rodean al vehículo, obviamente todas las alarmas. En cuestión de conectividad, pues cumple con la cuestión Bluetooth, podemos escuchar música, hacer llamadas. Sin embargo, pues no contamos con las aplicaciones Android Auto y Apple CarPlay. Extrañamente, las marcas de lujo se han rehusado también a integrar este tipo de tecnología, la cual hoy en día pues ya es algo que necesitamos y usamos a diario en otros vehículos. Entonces, en la parte del aire acondicionado, obviamente es automático, doble zona, y tenemos esta otra pantalla aquí en la que podemos operarlo. Y afortunadamente también tenemos diales, que para algunos es mucho más fácil y es más, digamos, más sencillo de operar de esta manera.
Ya en la parte baja de aquí de la consola tenemos una botonera a función de palanca de velocidades, lo cual le da un toque de modernidad y más siendo un vehículo eléctrico. Del otro lado tenemos más funciones para el manejo, donde tenemos los modos de manejo en los que tenemos pues el modo Dynamic, el modo para terracería y un modo normal y un modo Eco, que pues dosifica un poco la electricidad que vamos a usar. Ya aquí en el volante, pues la verdad es que es muy suave al tacto, la verdad que la piel que lo cubre es muy buena, tenemos incluso costuras que lo hacen ver bastante deportivo, y estos detalles en aluminio que rodean la botonería, la verdad es que es muy bonito. Y obviamente el Jaguar que está al centro, pues no hay más que recordarnos en qué vehículo estamos. Cuenta con estos botones que parecieran pantallas touch, que la verdad no me alcanzan a convencer del todo, pero pues que la verdad se ve bastante bien. Termina todo lleno de suciedad de la que tenemos en las manos, pero bueno, la verdad es que se ve limpio, se ve muy bien. Y al frente tenemos el clúster de instrumentos, que es totalmente digital, y lo mejor es que lo podemos configurar básicamente en dos modalidades principales, una con dos diales a los lados, donde de manera tradicional vemos velocidad y la gestión de la energía que estamos utilizando en el vehículo, y la otra forma es que con un solo dial grande al centro podemos tener esta visualización de energía que utilizamos de este vehículo. También podemos visualizar qué estamos haciendo en el viaje, cuántos kilómetros llevamos a manera de computadora de viaje, y asimismo podemos ver el mapa para no tener que desviar la atención a la pantalla de acá y esta destinarla solamente al infoentretenimiento. Entonces, en ese sentido, muy bueno. Tenemos un head-up display también muy bueno que nos ayuda a no separar la vista del camino. Entonces, ya en la parte de la comodidad, la verdad es que los asientos cubiertos en piel son muy cómodos, y más allá de eso, también tienen muy buena sujeción lateral, ya que recordemos que este, como buen Jaguar, es deportivo, y la verdad es que sí es muy necesario tener este soporte en los costados. De igual forma, todos los reglajes eléctricos que cuenta, pues la verdad que nos ayudan mucho a encontrar una muy buena posición de manejo. Cuenta con tres memorias para tanto el asiento conductor como para el del copiloto. Entonces, la verdad que en ese sentido, la comodidad está garantizada para cualquier usuario que se suba a bordo de este I-Pace. El ajuste del volante, extrañamente, es manual, lo cual, pues, algo extraño para estas marcas de lujo. Sí lo podemos ajustar tanto telescópicamente como en altura, pero, pues, digamos que es de ajuste manual, lo cual, pues, bueno, es algo extraño, por tanto, no es algo malo. Y bueno, ya en la parte trasera del vehículo, la comodidad es la continuidad. Tengo mucho espacio aquí, la verdad es que este asiento está en mi posición de manejo y aún así hay demasiado espacio para estar aquí atrás. Son bastante suaves y tengo muy buena posición. La verdad es que es un auto muy, muy cómodo. Hay bastante altura, tal vez muy apenas. De hecho, aquí ya tenemos el techo panorámico, el cual le ayuda a darle esta modernidad al interior. Y tenemos bastantes amenidades. Aquí están las salidas de aire acondicionado. Tenemos la consola para manipular la temperatura de la parte trasera de la cabina, y tenemos algunos portarrevistas, la verdad, muy bonitos. La parte trasera también es muy disfrutable, por si este vehículo lo necesita el patrón, pues la verdad es que también es muy bueno. Tenemos incluso USBs aquí atrás, lo cual lo hace bastante práctico. La cajuela cumple con un espacio vasto, con acabados esperados en un vehículo de lujo. Se agradecen los anclajes para redes para objetos. La única desventaja es que no podemos colocar objetos muy altos, derivado de la caída del medallón y el perfil bajo de la cajuela. Durante los primeros kilómetros a bordo del I-Pace, percibimos sensaciones orientadas al confort y suavidad de marcha. Podríamos decir que su conducción es similar a la de un F-Pace. La suspensión neumática activa intuye las necesidades del conductor. En ciudad, mantiene buena altura para sobrellevar baches y topes. Filtra exitosamente cualquier imperfección del camino. Pero cuando superamos los 100 km por hora, la suspensión baja 10 milímetros y se vuelve más firme. Cuando circulamos en carretera a velocidades constantes, el I-Pace es bastante dócil. La dirección es sumamente precisa y se adapta a la velocidad y exigencia del conductor. Tomar curvas a altas velocidades o incluso realizar cambios de direcciones bruscas son tarea fácil para este Jaguar. Mucho gracias a que las baterías se encuentran en la parte baja del vehículo, otorgando un centro de gravedad bajo. Parte fundamental de su comportamiento es gracias a su tracción total. Cada eje es gestionado por un motor eléctrico que al mismo tiempo es capaz de adaptar el agarre de cada llanta según las condiciones del camino o lo pronunciado de una curva. Aunque no lo parece,
Este electrizante vehículo tiene la capacidad de enfrentar terrenos no asfaltados y un tanto agrestes, gracias a sus capacidades off-road. Pero siendo honestos, no es su hábitat natural y dudamos que alguien quiera ensuciar o raspar este bello ejemplar. En cuestiones de potencia, el I-Pace monta dos motores eléctricos que generan un total de 294 kW, que serían aproximadamente 400 caballos de fuerza y un elevado torque de 513 libras-pie. Aunque pudiéramos decir que su transmisión es automática, recordemos que los autos eléctricos, gracias a su entrega inmediata de torque y potencia, carecen de caja de cambios y todo se transmite directamente a las ruedas. ¿Pero qué significa una entrega inmediata de potencia? Este poderoso I-Pace acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 4.4 segundos. Su velocidad máxima está gobernada hasta los 200 km por hora, los cuales alcanza sin ningún problema. La aceleración que se experimenta en el I-Pace no se parece a ninguna por un vehículo a gasolina en su categoría. Es muy similar a la que podemos experimentar en algunas de las montañas rusas más modernas y extremas. Pero un auto con dichos números de aceleración debe ser igualmente efectivo al frenar, y el I-Pace lo es. A pesar de que sus frenos principalmente son regenerativos y ayudan a generar y recuperar la energía, el pedal ofrece una sensación muy similar a la de cualquier auto a gasolina. El I-Pace ofrece un rango de autonomía de hasta 480 km por carga, datos publicados por la marca. Aunque durante nuestras pruebas, en un uso combinado ciudad-carretera, obtuvimos un rango máximo de 320 km. Estas baterías se enfocan más en satisfacer la potencia que la autonomía. Sus tiempos de carga sobrepasan las 10 horas en cargadores de 7 kW, por lo que la planeación de ruta y el reeducar los hábitos de manejo deben ser una prioridad. I-Pace es un auto que sin temor hace frente al dominio de Tesla, donde la sofisticación de manejo e interiores se superponen a las pretensiones de solo manejar un gadget o un estandarte ecológico. El I-Pace hereda lo mejor del diseño de la marca inglesa y recibe el linaje deportivo característico de los vehículos Jaguar.